El madridismo empieza a reaccionar a la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. El primero en hacerlo ha sido Karim Benzema, compañero del 7 parisino en la selección francesa. Mbappé aseguraba en una entrevista para Marca que cuando concentren con la selección explicará sus razones a Benzema del por qué no fichó por el Real Madrid. A Karim le preguntaron sobre el caso Mbappé y ha decidido restar importancia, catalogando como que no es importante hablar de esas pequeñeces en una semana tan importante donde van a disputar la final de la Liga de Campeones. Él ha dicho que iba a hablar contigo, a darte explicaciones cuando os concentréis ahora con la selección francesa. ¿Qué crees que te va a decir? Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado un final de Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Prefieres no hablar, ¿no? No. No enfadarte ni... No, estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League. Es más importante de meter en la Champions League que escuchar otra cosa. Una respuesta que sin duda el madridismo se siente orgulloso. Mientras tanto, Carlo Ancelotti también ha hablado del caso Mbappé y aseguró respetar la decisión de los futbolistas y que él nunca va a hablar de un jugador de otro equipo, dando a entender que no hablará más del caso Mbappé. El hecho de que se haya hablado tanto de Mbappé y tampoco de la final para sus jugadores. Es que es bastante claro para nosotros pensar a lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Tenemos todo el respeto de los clubes. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro y evidente que es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final. Asimismo, el madridismo se empieza a olvidar de la traición del 7 parisino y se concentra en la final. El madridismo acude a sus jugadores que en su momento fueron las estrellas. Es el caso de Eden Hazard, que sin Mbappé se espera pueda recuperar el nivel y muestre lo que alguna vez fue en el Chelsea. Él es uno de los pilares de este vestuario para que dentro de campo el equipo consiga jugar bien. Sí, yo creo que es el deseo de todos los madridistas, ¿no? Que juegues mucho y que ganes muchos títulos en el Real Madrid. Sí, sí, claro. La afición del Madrid te quiere muchísimo y tú eres... Espero. Eres y serás muy importante. Eso es, sí. Así como está Eden Hazard, también está Vinicius Junior. El propio Karim Benzema se deshizo en elogios hacia su compañero de dupla. Porque es joven de edad, pero no es joven de campo, porque tiene más de 100 partidos y hoy... que, por ejemplo, hablamos de jugador, mejor jugador del mundo y este tipo de cosas, y que no hablando de Vinicius, que Vinicius ahora es en el top 5, sí. Porque mete goles importantes, jugadas, hace todo. No es un joven de edad, sí, pero en el campo no.